previo al partido, ya en esta etapa nacional, se vienen haciendo los entrenamientos, los ensayos, para poder dar una importante presentación. Para ello, le damos la bienvenida, Anthony, muchas gracias por recibirnos. Estamos ya observando los trabajos técnicos y tácticos que se tiene con los jugadores. Sí, bueno, gracias por venir acá a ver los trabajos de los chicos. Una vez más, gracias por la entrevista. Y bueno, no, para lo que ustedes quieran, acá estoy presente, ¿no? Algunas preguntas que me puedan hacer. Bueno, queremos conocer, Anthony, usted va ya bajo la dirección técnica, para conocer de cerca a su persona, ¿cómo ha sido la iniciativa de parte del gobierno local para contratar sus servicios en esta importante etapa? Sí, no, bueno, gracias a la gestión del alcalde Amador Quinteros, se dio la oportunidad, ¿no?, de venir acá a tomar la posta de este proyecto. Y bueno, no, acá vine, encontré con un grupo de la zona, netamente picharinos, y para qué, no, un buen trabajo, los chicos con las ganas que tienen, como ven, están trabajando muy bien, se logró el objetivo y ahora una departamental, ¿no? Y yo la verdad también agradezco a los señores Primi, por ahí al señor Toño y a otras personas más que estuvieron involucrados en el tema de la última fase del torneo, ¿no?, departamental, ahí en Ayacucho, ¿no? Si no fuera posible por eso, más la gestión del alcalde, no se pudo haber logrado el objetivo de campeonar, ¿no? Bueno, nosotros rescatamos de que los jugadores de Pichari que han sobresalido, y esto ha sido una mirada para los diferentes clubes, ¿no? Puesto que ellos han demostrado su calidad dentro de la cancha, y creo que hay mucho que descubrir aquí en Pichari. Sí, porque es un trabajo que se vino haciendo de ellos, un proyecto que se trató de una conversación, como me contaron, fue una reunión sin ningún fundamento, pero se salió la idea de tener un club acá en el municipio, netamente en Cojores de la Zona. Increíble, ¿no? Porque yo vengo trabajando ya 12 años en este sistema de fútbol, lo que es Copa Perú, y la verdad siempre había jugadores de afuera, ¿no? De Lima, dedicado a otro sitio del Perú, y que eran futbolistas ya reconocidos a nivel de Copa, pero ahora me toqué con el tema de chicos de la zona que le han dado la identidad de todo técnico que quieren, una identidad propia, ¿no? Con jugadores netamente nacidos acá. Y miren el resultado, ¿no? Eso es un ejemplo para todos los clubes, que debemos tomar un poco la mano y buscar talentos en los lugares de su tierra, ¿no? Que hay chicos escondidos ahí que se les puede trabajar, se les puede potenciar y cambiarles un poco el chip, ¿no? De que este es un torneo, es una competencia, y que ellos ya con los trabajos que se vienen haciendo y pueden toman conciencia de que en realidad con trabajo se logran las cosas, ¿no? Bueno, estamos ya en una etapa nacional. Sin duda, el esfuerzo implica mayor voluntad, mayor dinamismo y mayor, digamos, sistema táctico. Para ello, ¿cuál es el compromiso que se viene logrando dentro de este estadio aquí en Pichari? Sí, no, mire, ese tema sí es muy importante, porque los chicos captaron el trabajo, la idea que se les puso, que no solamente es jugar por jugar. Acá hay un trabajo en la semana, hay un trabajo técnico, hay un trabajo táctico, hay un trabajo estratégico. Los equipos juegan como se trabaja en la semana. Y ellos entendieron la idea. Y miren, yo sé que a veces es un poco difícil, porque los grandes equipos trabajan desde diciembre, noviembre o enero. Ellos empezaron último conmigo, lo planificamos bien, lo conversamos con ellos, le dijimos que iba a ser muy difícil esto, que los equipos no automatizan o no mecanizan movimientos de un día para otro. Esto toma tiempo, inclusive meses, pero ellos lo lograron en un mes, en 4 semanas, 3 semanas, ya iban entendiendo, pero todos los trabajos se hicieron con la parte anímica, la parte psicológica, que hacerles creer de que con un trabajo elaborado, con un trabajo disciplinado, se podía lograr eso. Solamente era convencerlos, transmitirles y después enseñarles. Y creo que eso se logró ahora. Y estamos para más. Acá hay chicos que tienen futuro. Acá hay chicos que pueden lograr hacer muchas cosas en el fútbol para Pichari y para el Perú. Yo sé que con el tiempo se va a escuchar un picharino jugando por un equipo profesional de cualquier parte de Perú. Muy bien, Anthony, finalmente ya tenemos el próximo encuentro que se va a desarrollar. Nos informan que va a ser en Quimbiri, donde se tiene un estadio. De manera concreta, ¿con quién nos toca y qué hay que hacer para fortalecer también la parte, digamos, del ánimo de parte de los pobladores que tienen que apoyar a su equipo picharino? Sí, bueno, la información que yo tengo es que hasta ahora, hasta el momento, es de que se va a jugar con un equipo de Ica, el Octavio Espinosa es el segundo que quedó por esa zona, y que el campo, la localía está por definirse.
ya que dicen que, todavía hay que abonar un dinero para que le puedan dar ese tema, ¿no? Pero bueno, ya nosotros hacemos el trabajo acá de campo, de fútbol, ya los delegados, los dirigentes que están a cargo, se verán el tema de que si el campo es en Quimbiri, que debería ser, por ser locales nosotros y no llevarnos a Ayacucho, ¿no? Muy bien, ¿cuál es su mensaje final? Hay voluntad política también de parte de la autoridad edil frente a esta iniciativa del deporte, que es pasión de multitudes, ¿no? Hemos visto gran alegría de Pichari y ahora ellos ya representan a nivel departamental, bueno, sin duda en esta etapa nacional. Bueno, sí, ¿no? Ante todo, agradecerle, ¿no? Agradecer la gestión del alcalde Amador Quinteros, a los señores del licenciado Freddy, el gerente Ultiveros, al señor Walter Luque, que son encargados de la oficina de educación, y a otras personas que trabajan por detrás mío, que es el señor Primitivo, el señor Noel, el señor Toño, que siempre están con nosotros. Si no fuera por ellos, la gestión no se hubiera dado, el proyecto no se hubiera terminado, más bien al contrario, ha sido un golpe duro de repente para otras instituciones que siempre apuestan por gente de afuera y no apuestan por su gente de acá de la zona, metiéndole sangre del Brian. Acá hay muchos chicos del Brian, como repetí anteriormente, y ahí siempre poniendo su granito de arena. Pero eso no basta. Eso no basta, también necesitamos por ahí de la empresa privada, por ahí gente que quiera colaborar. Hay cosas que debemos nosotros acá tener en nuestros trabajos, como el caso de repente por ahí alguien que quiera colaborar de repente con agua o de repente con fruta, como es el plátano, una naranja, o quizás por ahí unos materiales que de repente nos falta por comprar, de repente unos platos por ahí que nos puedan ayudar, o chalecos. Yo creo que acá, señores, estamos con un equipo que va a representar todo Brian. Todo, Brian, y acá hay gente que le gusta el fútbol, gente que le gusta el deporte, y yo sé que con su granito de arena esto se logrará para empujar el carro y de repente por ahí lograr mejores cosas de aquí a futuro. Y yo exhorto yo una vez más a toda esa empresa, a toda la gente que vive del fútbol, a toda la gente que le gusta este deporte, que vengan y acá con los brazos abiertos nosotros los vamos a recibir. Y agradecerles igual a la gente acá de Pichari, por darme la oportunidad de acogerme acá como un picharino más, porque yo me siento un picharino más, estoy identificado con el club y sí quiero seguir trabajando para que esto mejore. De aquí, mañana más tarde, no solamente veremos futbolistas profesionales, quizás veremos profesionales en otros aspectos. Podemos tener buenos médicos, buenos políticos, buenos ingenieros, qué sé yo, buenas personas, que eso es lo que queremos de nuestros hijos acá, nuestros niños, nuestros jóvenes, que sobresalgan esto y mañana más tarde sean otra clase de personas para que Pichari crezca. ¿No? Bueno, finalmente habrá un refuerzo por parte de los jugadores, porque hay que ver de que en la etapa nacional ya hay jugadores de nivel que tienen experiencia ya ganada en varios eventos de este nivel. ¿Cómo está planteando usted como director técnico? ¿Cuál es la sugerencia que se tiene que dar para fortalecer el equipo mucho más? Sí, no, el tema de refuerzo ya está definido. Han llegado dos chicos de Ayacucho que se identifican con nosotros, estuvieron trabajando en Ayacucho con nosotros en nuestra aventura para ir a Guanta a jugar por la final departamental. Son chicos que nosotros no solamente le hemos seguimiento como futbolistas, también le hemos dado seguimiento como personas que vengan acá con su experiencia, no solamente a ayudar en la parte futbolística, sino también en la parte, que le digo, de comportamiento, de personas que son, ¿no? Son chicos excelentes personas, han venido a aportar en todo ese aspecto, ya están entrando con nosotros. El señor Villafuerte, que viene de un equipo de Ayacucho como el Roca, y estuvo en Villafuerte igual, en Playa Villafuerte, y el otro chico Tony, un delantero que es muy rápido, que también nos va a ayudar con su jerarquía, ¿no? Porque igual todo equipo, para que sostenga, tiene jugador experimentado, que nos puedan por ahí fortalecer alguna zona, ¿no? Son pocos chicos, son por ahí cuatro refuerzos, no necesitamos más, porque cambiar a estas alturas todo un equipo es bien difícil, bien complicado, solamente hay unos cuatro que nos van a ayudar a apoyar y reforzar algunas zonas que se necesitan, ¿no? Muy bien, Anthony, muchas gracias por este importante espacio. Estaremos nosotros a la expectativa para alentar a nuestro equipo deportivo del Sport Municipal de Pichari, que ahora está ya en la etapa nacional. Hay un camino por recorrer todavía aún. Sí, bueno, como usted lo dice, no es un camino duro, pero tampoco es difícil. Con trabajo se consiguen las cosas, y creo que mientras hemos trabajado y hemos demostrado de que con mucho sacrificio, con mucha fuerza de voluntad, con mucha actitud, se puede lograr mejorar. Y yo creo, con lo que he visto en estos cinco partidos que vengo yo dirigiendo como técnico del Club Municipal Pichari,
se ha visto resultado, y el resultado ha sido la final departamental ganada, ¿no? Y de aquí yo sé que con el tiempo de aquí a futuro, acá van a haber muchos jugadores que van a dar mucha alegría a todo el Braille, ¿no?